14, 18 minutos en toda la República Argentina. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos, aquí estamos en el Complejo San Remo, Antártida, Argentina, 4328, Ciudad de Mar del Plata. Preparados para disfrutar, como siempre, una final más. En este caso, empezamos a vivir la final de séptima categoría. Recién acaban de hacer por el saque. El saque lo ganó García Salinas. Al servicio del señor García, preparados para comenzar, señoras y señores, en la operación técnica, como siempre, el señor Leandro Sosa, quien les habla, Ariel Echegorría. Saludamos a las personas que nos están mirando desde el otro lado. Esta es una de las finales de séptima categoría del circuito Golden Point, de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Esto es 15-0, repito, al servicio del señor García. ¿Tocó? 15 iguales. En un ratito nada más, en la cancha número 1, al finalizar esta final de séptima, estaremos disfrutando de la final de tercera, caballeros. Tacone, Belauzarán enfrentarán a Zurita Miranda. Tercera final consecutiva que vienen metiendo los chicos. Dos perdidas. A ver si la tercera es la vencida. Estamos hablando de Zurita Miranda. En este caso estamos viendo final de séptima, caballeros. 30-15 al servicio del señor García. Buen palo paralelo, al medio de la cancha. Esto es 40-15. Ahí pueden observar desde otro ángulo una imagen excelente. Primer game queda para García Salinas. 1 minuto 45 fue lo que duró este game. 1-0 al servicio el señor Medina. Final de séptima, caballeros, Complejo San Remo Sport, final del circuito Golden Point, y de a poquito se van sumando algunos televidentes. Estamos con 20 personas ahí mirándonos. Silvina González, vamos Fer. No, Silvina, eso en un rato. Benjamín Quiroga, vamos Medina. Bueno, perfecto. Bueno, ahí estábamos compartiendo el link a los
que han participado en este torneo, en la categoría séptima, en la categoría tercera, como para que puedan verlos, quiénes son los finalistas, quiénes son los que llegaron a la última instancia. Uno iguales, señoras y señores. Llevamos 5 minutos de partido. De a poquito vamos sumando televidentes. Palo paralelo. Se quedan los dos clavaditos ahí. Medina ya en otra oportunidad había llegado a una final que la perdió también. Había perdido la final hace unos meses. Vuelve a repetir. Como también Martínez. Martínez también había llegado a una final. Pelota que toca el blindex de fondo, se muere. Esto es 40-0. 4 posibilidades para ganar su game. Martínez que busca la reja. Muy buena pelota, levanta García. Bueno, esto es 1-2. Bueno, primer quiebre del partido, esto es 3-1 al servicio el señor García. Han aprovechado la primera oportunidad, quiebre en el cuarto game, rápidamente 3-1. Muchos errores no forzados de la pareja Medina-Martínez.
como por ejemplo esa devolución de Dry que choca el blindeck de fondo. Esto hace que se pongan 30-0 los chicos. Llevamos 9 minutos de partido. Buena defensa de García. Muy buena devolución, muy buena pelota levanta Medina, pero bueno, en este caso, ese toquecito excelente de parte de García hace que sea 40-0 y 4 posibilidades de mantener su servicio y estirar aún la diferencia 4-1. Primera oportunidad desaprovechada en ese revés. Esa bandeja de Martínez al revés de Salinas. Suelta la paleta, flojito revés. Por eso que no llega ni a la red. Esto es 40-15. Pelota que busca el jugador, no. Ahí de a poquito vamos sumando algunos televidentes más. ¿Cómo se ven? Mándenos un ok, se ve bárbaro. Alguna respuesta escribiéndonos. En un rato vamos a empezar, como hacemos siempre, con sorteo. Si es que superamos cierta cantidad de televidentes. 4-1 arriba García Salinas cuando han pasado nada más que 11 minutos de partido. Me parece que la pareja Medina Martínez todavía están un poquito nerviosos. Los nervios típico, obviamente, de una final, hasta que se vayan soltando, me parece, ¿no? Al servicio, el señor Medina. Cruce de voleas. Buen globo, pero por muy poquito se va en el blindex de fondo. Esto es 0-15. Bueno, pelota que queda muy regalada, globo muy corto. Aprovecha muy bien Salinas pegando al medio de la cancha. Esto es 0-30. Y digamos que es un game importantísimo para las aspiraciones de Medina Martínez. Si es que intentan recuperar un poquito lo que viene en el primer set, ¿no? Porque de haber un nuevo quiebre para García Salinas, lo veo bastante complicado en levantar el primer set, digo, ¿no? Esto es 15-30. Pelota que se va. Dry que golpea en el blindeck de fondo. Esto es 15-40. Hay 3 posibilidades más de quiebre. García Salinas intentando aprovechar esta oportunidad, estas 3 oportunidades que la aprovechan en la primera. Revés al medio del blindeck, pared de fondo, blindes de fondo. Esto es 5-1. Al servicio el señor Salinas, 13 minutos de partido es lo que va de este primer set y esta diferencia importante, marcada de la pareja de García Salinas, 15-0. Los noto como muy relegados, jugando un pasito en el medio de la cancha, en el peor lugar de la cancha, ni adelante ni atrás, en el famoso pozo, en donde
te falta ese pasito como para ir a buscar la pelota, como para ir a atacar, y obviamente ese paso de más en defensa en donde te agarra mal parado sobre el pique y demás. Esto es 30-15. En un rato nada más, al finalizar esta final de séptima, estamos con la de tercera, caballeros. Promete una final hermosa, apasionante, picante, en donde Tacone Belauzarán intentarán llevarse la final ganándoles a Miranda Zurita, o, en el caso de Miranda Zurita, tercer final consecutiva. Ellos buscan alzarse con la copa del circuito Golden Point, porque en las otras dos finales no pudieron. Globo que queda cortito. Aprovecha García. Mirá. Era para sacarla por cuatro ahí. ¿Intentó qué? Reja y que se muera. Sacarla por la puerta. ¿Qué intentó? Lo importante es que, bueno, no lo pudo aprovechar Medina. Es por eso que están 40-30. 15 minutos de partido. Hermoso día en la ciudad de Mar del Plata. Pleno sol. Ahora vamos a ver la temperatura que estamos teniendo, pero un lindo día. Ideal para jugar al pádel, ¿eh? Hermoso. Un poquito de fresco, pero bueno. Ahí vemos ese smash paralelo de García. Con ese punto cierran el primer set en 16 minutos con un 6-1. Rápido, contundente, firme, prolijos, aprovechando los nervios de Medina Martínez. Bueno, 6-1. Ahí lo tenemos al señor Japo Albín mirando fijamente esta final de séptima, viendo cuáles serán los próximos ascendidos, que me parece que de estos cuatro hay dos que ya estamos en el límite, casi cayéndonos para el lado de la sexta categoría. Obviamente el informe lo tendremos esta semana con ascendidos tanto en tercera, cuarta, quinta, sexta y demás. Porque hace un rato se terminó una final de quinta categoría, perdón, de cuarta categoría, una semifinal de cuarta categoría hace unos minutos nada más, en donde Felipe Ríos y Callejos derrotaron a Fernández de Aguerre en 3 sets, partido apasionante en la cancha número 2. Y ahora enfrentarán a Sueiro Aranda, los número 1 de la categoría cuarta. También final que promete, linda final de cuarta categoría. Ríos, Callejo, Aranda, Sueiro. Calculo que será el sábado que viene, con transmisión en vivo del señor Leandro Sosa, en donde lo tengo a mi izquierda, eufórico, apasionado como es él, parado, porque es un tipo que no puede estar sentado, va de acá para allá corrigiendo las cámaras, el sonido, el marcador, todo, un tipo que está en todos lados. Me canso de decirle, sentate un rato, Lea, sentate un ratito. No, el tipo está en pleno detalle. Por eso es que pueden disfrutar de esta calidad impresionante, como nos tiene acostumbrado Leandro en las finales de cada categoría. Bueno, estamos con el servicio de Medina Martínez, 0-15. ¿Se iba? ¿Se fue? Bueno, atajó una que se iba, por ende, se fue la otra. 15 iguales. Devolución de revés muy floja que queda en la red. Esto es 15-30, perdón, 30-15. Marcelo Braga, hola, dice, se ve muy bien. Vamos todavía, Marcelo. ¿De dónde sos? David Martínez, un lujo en la transmisión. David es el hermano, obviamente, del Martínez que está dentro de la cancha.
Si no me equivoco, David está en Buenos Aires y han jugado en alguna oportunidad una final de séptima. Y si no me equivoco, fueron subcampeones. Ha pasado un tiempo importante, es por eso que mi memoria puede fallar. Y el Alzheimer. Y los años. Bueno, sumado a los aguantes que tenemos día a día. Específicamente, hablo más con él que con mi mujer. Salió Leandro Sosa todas las semanas, mensaje tras mensaje. Está bien, pero bueno, logra su cometido. La excelente calidad, excelente transmisión. Bueno, Medina Martínez arrancaron un segundo set un poco más prolijos, por lo menos manteniendo su servicio. Y ahora, en busca de intentar llevarse el segundo set para que por lo menos haya un tercero. Muy buena esa volea de drive cruzada al smash. Tipo bandeja de Medina, de García, perdón. No se lo esperaba García ahí, 0-15. Segundo servicio. Bueno, vamos a empezar a jugar con nuestros amigos televidentes. Vamos a empezar a poner algún premio, como hacemos siempre. Vamos a ver qué premio ponemos en juego. Lo que sí te digo es que si llegamos a las 100 personas, como llegamos siempre y superamos las 100, empezamos a meter premios. Ahí, compartan, vamos. Suscríbanse. Pongan like, me gusta ahí. A la página, a la transmisión, mejor dicho. Y vamos sumando espectadores hasta llegar a los 100. Dale, vamos y metemos o chomba de San Remo Sport o alguna cena. O algún premio extra vamos a poner. Dale, vamos a suscribirse. El like, el me gusta a la transmisión. Compartan el link. Así sumamos, vamos. Estamos en las 30 personas, vamos. Allá, pelota que quedaba para pegarle ahí. Martínez que decide jugar despacio las rejas, se le va. Esto es 15-30. Lo veo con un poquito de falta de decisión. Ya calculo que los nervios a esta altura hay que dejarlos de lado. Vamos. Vamos que queremos el tercero, diría el Piti. Bueno, es más que queda en la red. A veces por cuidar mucho, es contraproducente. Nos olvidamos de atacar, de presionar, y es ahí donde el rival empieza a agrandarse un poquito. En Raúl Teijeiro, vamos Miramar, suerte Rodri y Tonchi. Pelota que se va por muy poquito.
punto de oro, y este, si no me equivoco, es el segundo punto de oro del partido. Hubo un punto de oro en el primer set. Y este segundo punto de oro, la posibilidad para García Salinas de conseguir el primer quiebre de este segundo set. No lo desaprovecha con esa salida de pared de Dry, que buscaba la paralela, el revés de Martínez. Pelota que queda en el fleje, por muy poco no pasa. Esto es 2-1, llevamos 25 minutos de partido. Segundo set, final de séptima categoría. Saludos para el señor Teijeiro, a toda la gente de Miramar, un abrazo muy pero muy grande. Nos saluda desde esa ciudad balnearia tan bonita como es Miramar. Hace un tiempo largo que no voy, pero me encanta Miramar, me encanta. En invierno, obviamente, muy tranquila, linda, pacífica, como para descansar, relax. Y en verano, quilombito, quilombito, como lo ves también Mar del Plata. Bueno, al servicio el señor Salinas. ¿Qué pelota levantó? La saca por 4 ahí, 15-0. Muy buena pelota, ¿eh? El amague a pegar, despacito al medio. 30-0. Muy buen globo de Martínez. Ahí hay que darle, Me parece que... Bueno, sirvió, en este caso sirvió. Daba para darle un poquito de potencia ahí. Pero no, a veces sutil, suavecito, al fondo, complica más. Por muy poquito se va esa pelota, estos 40-15. Salinas es un jugador que tiene una paciencia tremenda. Espera su momento. ¿Llega? Llegó. ¿Ves lo que te digo? Mira, 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 mira. ¡Uy! ¡Qué linda pelota! Lo ayudó el fleje, pero bueno, la tiró. La intención fue esa. Mira, track. ¿Por la puerta? ¿Llegamos? Sí, hermoso. Esto es dos iguales. Llevamos casi media hora de partido. Exactamente 28 minutos, 30 segundos. 6-1 García Salinas. Dos iguales, segundo set. Al servicio, el señor Medina. Quince-0. Treinta-0. Se queja García, dice, ¿por qué la dejo pasar? Bueno, si la dejas pasar, hay que agacharse un poquito más ahí para levantar esa pelota. Al revés. No la esperaba, no esperaba que la pasaba esa pelota, ¿eh? Fue mala. Buena ya, a ver. Uep. Sí, buenísima, por favor. 40-0.
Tercer punto de oro del partido. Recibe Salinas. Opa. Bueno. Quinto game. Quiebre. Para Medina. Perdón. Para García Salinas. Esto es 3-2. Sí. Martínez. Medio que se enojó ahí, obviamente, pero bueno. Buenas tardes, Colo. ¿Cuándo juega la momia Giustra? Eduardo dice. Mira, Giustra en este momento nos está mirando por TV porque está en la cama, está enfermo. Uno llega a una edad, ¿vio? En donde hay que cuidarse. Hay que cuidarse, porque si no pasa lo que le pasa al señor Diego Giustra en este momento. No, le agarró una especie de gripe. Es por eso que hemos suspendido la final. La idea es que estén los cuatro en excelentes condiciones, que no haya ventaja por alguna enfermedad. Es por eso que decidimos postergar la final de séptima del torneo de la semana pasada. José María Rodríguez, crack, el comentarista, remando lo irremable. No, por favor. Eduardo Vélez, saludos, Colo, acompañándolos a los representantes de la City vecina, claro. Eduardo Vélez, querido amigo de la ciudad de Miramar, también apoyando a los muchachos, a García Salinas. Bueno. Esto es 30-0. 40-0. El señor García, si no me equivoco, va a ser uno de los ascendidos completamente a la categoría sexta. Ya está. Marca una pequeña diferencia. Pero bueno, así también esa pequeña diferencia puede ser marcada porque los chicos hoy no están teniendo un buen partido. Creo yo, repito, que los nervios a veces juegan muy en contra. Y si no me equivoco, es lo que está pasando en este momento a la pareja de García Salinas. Silvina González. Hola, Colo. Del otro lado del charco, haciéndole el aguante, como siempre, a Fernando Zurita. ¿A qué hora empieza? Saludos. Hola, Silvina. Termina este partido y arranca la final de tercera categoría. Miranda Zurita, Tacone Belauzarán, tremendo partido de tercera. Y Silvina acompañando a Fernando desde lejos, pero a Nico desde cerca, porque bueno, ya ha cruzado el charco, ya está buscando un futuro. Estamos hablando de Nico Zurita, jugador número 3 del ranking de AJPP argentino, que ya empieza a buscar un nuevo horizonte. Su sueño. Es por eso que ya hace un par de días, radicado ya junto a su madre Silvina en Madrid, en España, empezando a entrenar, a prepararse para lo que va a ser su temporada con torneos internacionales. Les mandamos un abrazo muy grande a Nico y mucha suerte, obviamente. Tenemos muchos, pero muchos jugadores marplatenses que están dando que hablar. Como por ejemplo, Rama Pereira, Fede Mourinho en la semifinal del APT. No, no sé. ¿Sí? ¿Terminó el partido Rama? No lo pudimos ver. Estábamos intentando hace un rato, si nos pasan información, sería buenísimo. Hubo quiebre de parte de Medina Martínez. No, mantenieron su saque, perdón, mejor dicho. Al saque, al servicio Salinas. Esto es 4-3. Seguimos ahí firme con las 30 personas que nos están mirando en vivo. Compartan el link, vamos, si llegamos a los 100... A los 100 espectadores, metemos sorteo. Hasta el momento tengo fe de que podemos llegar, decía Palito. Si lo decía él,
¿Por qué no le voy a hacer yo? Por favor, final de tercera que promete estar buenísima. Aquí estaremos para comentar, para relatar, para acompañarlos. Cuando esa pelota parecía que salía, no fue así. Muy buena salida de pared de revés del señor García. Tranquilo, muy pacífico. Toquecito de Salinas que pega en la reja, cae. Señoras y señores, esto es 30-0. ¿Qué tiró? Una especie de toquecito, se saque ahí. No logra salir esa pelota, de contra la devuelve el señor Salinas. Muy buen toque de parte de Martínez. Mirá, chuavechito, chuavechito, como vívere, paralelo, polea. Pica y se muere. Llega, ay, mirá, por poquito nomás. Mirá, 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 mirá. Si tuviera la medida de Sosa, llegaba cómodo, ¿eh? ¿Cuánto medís, Leandro? No sé, 1.91, perfecto. Martínez debe estar en 1.80. Esos 11 centímetros fueron por los cuales no llegó a tocar. Bueno, 40-30, señoras y señores. Hay doble posibilidad de ponerse 5-3 o doble posibilidad. ¿O no? Sí. ¿O? No, 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 porque del otro lado no, no. Del otro lado no aprovechan absolutamente nada. Estaba esperando para hacer un comentario por si había un punto de oro, pero no. Ellos se esforzaron con ese drive que pega en el blindex de fondo para que García Salinas mantengan su servicio, se pongan 5-3 y la posibilidad de decir, si les quebramos, cerramos en dos, rapidito, 6-1, 6-3, pero 15-0. Del otro lado está Medina con esa volea de drive tremenda que no levanta para ganar su punto. Y ahora lo erra. Esto es 15 iguales. Están apurados los chicos. Están apurados, están apurados. Bueno, a ver. El pronóstico de Sosa. ¿Lo levantan o se mueren dos este partido? 30-15. El pronóstico de la señorita, señora mejor dicho porque está casada, Patricia Sosa, ¿en dos o en tres esto? Patricia de Vázquez. Ella necesita un tercero, obviamente, porque en este momento está haciendo una torta. Y si se termina el partido, debe decir, ¿y ya está para el matecito? Como todavía no está, necesita un tercer set para que se enfríe el bizcochuelo. Qué lindo sería, ¿no? No, flan en este momento no. 30 iguales. Flan no. En este momento da para matecitos con... Mirá, 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 mirá. ¡Por la puerta! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Mirá, 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 mirá. Eso es suerte de campeón, olvídate. Ay, mi amor. Yo te recontra, te mando, eso es suerte de campeón. Doble match point para García Salinas, desaprovecha en la primera. Se viene el cuarto punto de oro. Puede ser el final de este partido o el 5-4. Punto de oro, cuarto punto de oro, la deja pasar Martínez que sale corriendo como loco, tira un globo corto. Bandeja paralela, señoras y señores, volea de drive que queda en la red. Nos vamos. Al décimo game. 5-4 al servicio va a estar García para intentar con su saque cerrar esta final de séptima en dos. Miguel Obando, buenas tardes, saludos desde Fran Luis Beltrán, Santa Fe. Santa Fe. Muy bueno todo, gracias Miguel. Un abrazo muy grande desde Santa Fe. No estuvimos en Santa Fe, ¿no? Estuvimos en Entre Ríos. Santa Fe no fuimos. Venimos recorriendo el país con el AJPP
alumnos, amigos, hijos. Pero en Santa Fe no estuvimos, ¿o sí? No recuerdo, ¿no? Entre Río, Chaco, La Pampa, San Francisco, San Vicente, Carlos Casares. ¿Dónde más? Nueva York con la JPP. El JPP. Claro. Nueva York le mandó. Bueno, esto es 30-0. Y creo yo que hay olor a campeonato. No, 15 iguales, es 15 iguales, ¿eh? Escuché un 15 iguales. Y Sosa está pensando en el bizcochuelo. 15-30, guarda, ¿eh? Guarda, ¿eh? Guarda que se viene el tercero, decía el Piti, ¿eh? El Japo, mira el Japo. Mira. Al medio, llegó. ¿Llega? Llegó. No, lo que defiende Salinas es impresionante. Bueno, ese revés raro, tipo Julio Boca a la red de parte de García, hace que Medina Martínez respire en profundo y digan, tenemos la posibilidad de 3 puntos de quiebre. Aprovechemos esto, viejo, para ponernos 5 iguales. Es ahora o nunca. Todo eso estaban pensando mientras devolvía el saque. Mira, llega. Por supuesto. Martínez. ¡No! ¿Qué pasó, Martínez? ¿Qué pasó con el Piti? 30-40 y quedan 2 oportunidades de quiebre. Toca. Señoras, señores, este es el punto de oro. Y esto es o punto de quiebre o final del partido. Punto de quiebre o final de partido. A ver. ¿Qué es esto? Qué presión esta pelota, ¿eh? Por favor. Mirá, no quiere arriesgar absolutamente nadie. Saben que es el final. Claro, buscan el error del rival. Mira, la pasamos para el otro lado. Después que venga, como venga, hay que seguir pasándola. Mira. No arriesgan, ¿eh? Buena defensa de Salinas. Globo excelente de García. Como así también de... Mirá. Sale. Sí, señoras, sí, señores. García Salinas, 6-1, 6-4, en 43 minutos se llevan el torneo Circuito Golden Point, final de séptima categoría. Bueno, vamos primero con los subcampeones. Palabras, ahí estuvieron. Venga, uno de cada lado, venga Martínez de este lado. Ahí estuvieron. Creo, a ver si no me equivoco, ¿cuántos minutos fueron de partido? Dije 43 minutos de partido. 25 minutos duró el primer set. Me parece que anduvieron el primer set un poco nerviosos. Puede ser. Puede ser que anduvieron un poco nerviosos, sí. No encontrábamos la vuelta, pero... ¿Qué sé yo? ¿Se nos fue? Se escapó. Experiencia un poquito ya había, porque una final ya había jugado, Martínez. Si hubiera podido ganar con mi hermano, que... Ganar. Yo en un comentario dije que habían sido subcampeones. Ganaron. De paso le mando saludos. Que está bien. Te está mirando de Buenos Aires. Sí, así es. Pero bueno, la peleamos hasta donde pudimos. Los chicos jugaron impecable, no los pudimos pasar en ningún momento. Y bueno, seguiremos intentando, ¿no, compañero? Estuvieron ahí. Dos, tres posibilidades de quiebre, no lo pudieron concretar. Es por eso que los muchachos salieron campeones. Pero bueno, estaba ahí. Yo creo que si había un quiebre en el 5 iguales, era otro partido, ¿eh? Sí. Ah, igual los chicos jugaron muy bien, así que muy bien. No, sin excusas, han jugado perfecto. Se vienen ascensos, mirando algunos ya. Hay ascensos en donde de séptima categoría. Me parece que ya estamos como para... Bueno, saludos para quién. Y para mi familia, mi señora. Y para los chicos que vinieron a ver. Y bueno, para el complejo. Bien, muchísimas gracias por venir. Martín, saludos para quién acá. Para toda mi familia, para mi hermano que está viendo. Seguramente mi mamá también. Así que bueno. Un placer tenerte. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Nos vemos en un ratito, hacemos la entrega de premio. Bueno... Campeones, acérquense nomás. No, acá me parece felicitaciones. Felicitaciones y
Ahí estamos observando, ahí está, mira, está anotando, el capo está anotando, mira. Están viendo los errores no forzados, cómo se movieron los globos bien tirados, porque me parece que se viene el ascenso ya, ¿eh? Bueno, mejor, está lindo. Sí, sí, hay que aprovechar. Hay que aprovechar, obviamente, hay que subir de categoría. Sí, sí, todo lo que sea para mejorar, bienvenido sea. Bueno, felicitaciones, segunda final. ¿La primera la habías perdido? No, la habías ganado. Sí, hoy las gané. Tenemos el ascenso. Sí, 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 yo te diría casi seguro que hay un ascenso. Mucha gente de Miramar mirando. Sí, bueno, un saludo para todos los chicos. Eduardo. Sí. Y Edu me critica por jugar en séptima, pero bueno, ya está. Bueno, tienes razón. Bueno, bueno, gracias. Gracias a Edu también por tirarme siempre para arriba. Bueno, bueno, pero eso está bueno. Demuestra que ya están para algo más, nuevos objetivos, esforzarse un poquito más por ahí a entrenar. Sí, hay que intentar a ver si se puede entrenar. Está difícil por los tiempos y todo, pero bueno. Vamos a hacer lo posible. Mande saludos nomás. No, saludos a la familia que nos vino a ver, y a los que están allá en Miramar, a todos, como siempre. Un placer tenerte, un placer, un lindo partido. Saludos para quién acá. Familia, los que están gordas que están acá me pudieron venir a ver y para todos ellos que son los que motivan ahí, ¿no? Nos invitan los partiditos y bueno, nos suma minuto. Muchísimas gracias. Ahora hacemos la entrega de premios, ¿sí? Señoras y señores, no se vayan, no se muevan. En un ratito nada más, ya en minutos, tenemos final de tercera categoría. Zurita Miranda van a enfrentar a Belauzarán Tacone. Ya en minutitos nada más se vienen. No se vayan, ¿eh? No se vayan. Ya en un segundito nada más entran a pelotear los chicos. Como les dije recién, en minutos, gran final de tercera categoría. Miranda Zurita, tercera final consecutiva en busca. ¿Cuarta consecutiva? ¿No ganaron ninguna? La pucha. Le digo tercera y me ponen cuatro. Bueno, en busca del campeonato. Belauzarán, Tacone, ya los tenemos ahí en la... En la cancha central vamos a entregar pelotas, vamos a sacar la foto y arranca el partido en unos minutitos nada más.
15, 17 minutos. Preparado, todo listo para comenzar esta final de tercera categoría. Al servicio el señor Fernando Zurita, ultimando detalles con Ezequiel Miranda ahí charlando. Del otro lado, Belauzarán jugando en la posición de drive. Tacone jugando en la posición de revés. Todo listo, preparado. Le damos para adelante, señoras y señores. Comienza nueva final. Circuito Golden Point. Esto es tercera categoría. Primer punto, amagando a pegar y jugando suavecito al medio, el señor Miranda. 15-0. Segundo servicio. Globo bien tirado, bien profundo de Nacho Belauzarán. Quince iguales. Bueno, vamos a compartir el link. Vamos que de a poquito vamos sumando televidentes, a ver si llegamos a las 100 personas. Y como hacemos siempre, metemos un sorteo. Dale, vamos, estamos en 28. Vamos a sumar, hay que sumar, dale, vamos. Pega, no, amaga. Volea de Dry. Se le va por muy poquito a Tacone. Esto es 40-15. ¡Opa! El feje. Que sale favorecido Ezequiel. Esto es 0-1. Al servicio del señor Belauzarán. Tres minutos de juego. Casi tres minutos duró este game. Superamos las 30 personas. Vamos de a poquito. Vamos que sigamos a la 100. Dale. Nacho al saque. Dry, que se le va a Fernando. Esto es 15-0. Segundo servicio. Globo profundo de Ezequiel. Al fondo, bien al fondo de Tacone. Es más que queda en la red. Esto es 15 iguales. Muy buen globo de Fernando. Excelente salida de pared de Dry. Buen globo de Nacho. Volea de revés, que queda nuevamente en la red. Un poco impreciso Tacón en los primeros minutos de partido. Sí. Salida de pared de revés de Fer, que se le va por muy poco. Esto es 30 iguales. Bueno, ahora sí. Buena salida de pared de Franco. 40-30. Doble posibilidad de mantener su servicio
para Belauz Arán. No llega porque pega en la luz. Esto es el primer punto de oro del partido. Posibilidad para Miranda Zurita de quebrar ya en el segundo game de partido. A ver si lo aprovechan. Y es así. Primera oportunidad. Bien aprovechado por Fernando. Volea de raíz paralela. No se la esperaba Franco, la contra que se va afuera. Esto es 2-0, 6 minutos de partido. Señoras y señores, estamos en la final de tercera categoría. Circuito Golden Point, aquí en el Complejo San Remo. Antártida Argentina, 43-28 en la ciudad de Mar del Plata. Estamos disfrutando de buen pádel. Esto es 15-0. 40-0. Han arrancado un poco imprecisos. Tacone Belauz Arán con algunos errores no forzados. 30-0. Le mandamos un abrazo muy grande al señor Dante Dosagrat, que en este mismo momento nos va a mandar un mensajito y va a poner fecha para el asado que nos va a invitar, porque bueno, viene hablando con nosotros desde hace muchos años, mucho tiempo, y siempre, ¿cuándo venís a Miramar? ¿Cuándo venís a Miramar? Bueno, este es el momento para acordar fecha, horario y comida. Y ahí estaremos. Bueno, ¿cómo estamos? 30-15. Buena pelota. ¿Llega Fernando? Llega Ezequiel, perdón. El punto continúa. Buena paralela de Tacone. Despacito, suavecito. Paralelo. No se lo esperaba Fernando. No llega al blinde de fondo. Esto es 30 iguales. Sí, ahí los corremos. Ahí está. Bueno, la reja lo ayuda a Fernando en este caso. Buscó sacarla por tres. No fue así, pero bueno, en este caso. Se viene el primer punto, no, el segundo punto de oro del partido. Con el punto de oro, Miranda Zurita consagraron su primer quiebre. A ver ahora si pueden sostener su saque y la posibilidad para Tacone Belauz Arán de recuperar el quiebre. Buen drive paralelo. Ay, lástima. La intención fue buena. Queda en la red esa volea de Tacone. Esto es 3-0. 3-0 para Zurita Miranda. Llevamos 10 minutos clavados de partido. Tres game intensos. Lo vemos ahí a Miranda intentar
intentar recuperar el aire. Y un papel. Servilleta trae. Todo quieren, piden servilleta, papel, agua, boligoma y tijera. Y el punzón para el papel glacé y rellenar el corazoncito entre ambos de distintos colores. Podemos hacerlo mitad y mitad, rosa y negro, azul y amarillo en el caso de Miranda, rojo y blanco en el caso de Zurita. ¿Y el suyo? No, lo de Racing, dejémoslo. Celeste y blanco como Argentina. Porque lo de Racing, la Copa Argentina. ¿Cómo se llama el equipo que lo dejó afuera? No, pará, porque es de Carlos Casares el equipo. Porque te juro por Dios que estábamos en el torneo de Carlos Casares hace tres días. Y estaba jugando, ¿cómo era el equipo? Oh. ¿No te acordás contra quién jugó? ¿Cómo era el equipo de Carlos Casares? Por favor. ¡Ay, Dios! Re contento el pueblo. El pueblo, ciudad, como sea. ¿Cómo era el equipo de Carlos Casares que dejó afuera Racing? Por Dios. Bueno, justo estábamos ahí. Y ahora van a enfrentar a Boca. Están agrandados, ¿eh? Le llegan a ganar a Boca. Papá. Sale la caravana, el corso en Carlos Casares como loco. 0-3. Uy, cómo era el nombre, che. Si alguno que está mirándonos recuerda el nombre del equipo que dejó afuera a Racing de la Copa Argentina, ¿me puede escribir ahí? Que no me... ¡Oh, Dios! Bueno. Estamos llegando casi a las 40 personas. Vamos, vamos, vamos. De a poquito vamos sumando, ¿eh? Vamos que hay sorteo. Agropecuario, ahí está, agropecuario. Agropecuario de Carlos Casares. Bien, Valen, gracias, Edu. Edu por dos, tengo a todos ahí. Agropecuario de Carlos Casares. Estábamos ahí justo en ese momento cuando Agropecuario dejaba fuera a Racing. Negro y verde su camiseta, estaban muy contentos. Gracias, gracias por la info. No podía dormir, sino... Pega paralelo, Nacho que no se la esperaba, bien por el cambio de ritmo de Ezequiel, esto es 15-0. Buena esa bajada de pared de Bray de Fernando. Volea de revés que pega en el blindex de fondo. Esto es 40-15. Hugo Román, muchas gracias.
valen... ¿Qué me gané? Dice, pará, si no llegamos, no cubrimos ni las expectativas todavía. Mirá, estamos en 32, 36 personas que nos están mirando. Habitualmente, si llegamos a las 100, metemos varios sorteos. Estamos muy tranquilos hoy, estamos en 36. En este momento te diría que absolutamente nada te ganaste. Es más, te estaría pidiendo algo yo. Pensé que salía, ¿eh? Bueno, se vende Fernando ahí, pelota que no sale por muy poco. Bien aprovechado por Franco Tacone. Esto es... punto de oro. Recibe Tacone. Posibilidad de recuperar el quiebre nuevamente para Tacone Belauzarán. Globo alto, profundo. Buscan pasarlo a Ezequiel. Buena defensa de Fernando con esa volea. De revés. Ezequiel que está prolijo. No se está desesperando. Está metiendo la pelota adentro. Ataca un poquito. Cambia la velocidad. Aprovecha esa bandeja paralela. Nacho no se la esperaba. Esto es 4-1. 16 minutos de partido. Lindo partido. Intenso. Trabajado. Con paciencia. Pero bueno, en este caso, los puntos de oro son ganados por Zurita Miranda. Ya tuvieron dos posibilidades. Belauzarán Tacone para recuperar el quiebre. No lo aprovecharon. No es así, es el caso de Miranda Zurita, que al primero que tuvieron, ¡trac! ¡Quiebre! 4-1, 17 minutos de partido. Lo tenemos a Daniel Zurita. De coach va, viene. Les trae líquido. Los conversa. Les dice, tranquilo muchachos. No se desesperen. Que Silvina me vea que estoy acá. Que vea que no me voy de joda. Me dice Daniel. No, nada que ver, nada que ver. ¿Del otro lado está Silvina o no está Silvina? ¿Está Nico Zurita mirando o no están mirando? Porque si no están mirando, sacamos ahí. Bueno, estamos llegando a las 40 personas. Vamos. Revés, volea de revés paralela. Que se va. 0-15. iguales, mal parado. Ferra ahí adelante de la línea blanca. En el peor lugar de la cancha, digamos. Treinta, 15. Si Silvina nos está mirando, quisiera saber la temperatura de este momento. ¿Dónde estás? ¿Dónde andás? ¿Qué clima hay allá? Buena, sí. Levantó una pelota tremenda, pero esta no. Esta quedó en la red por muy poquito nada más, ¿eh? ...13 grados... la actual temperatura en la ciudad de Mar del Plata... lindo día... soleado... otra punto de oro... muchos... 5 game... 6 game... 4 puntos de oro... más parejo... imposible... a ver... llega... toca la red... vos sabés que no sé... para mí no, ¿se puede repetir? Para mí no tocó la red, ¿eh? Sí. Ey, no sé, a ver, volvemos un poquito.
Me parece que sí. Sí. Suavecito, chiquitito ahí, ahí abajo de todo. Buena pelota. 4-2, 15-0. Perdón, pero tenía la duda, tenía la duda. Igual le dijo que sí, que le había tocado. Ya está. ¡Opa! Mirá vos si pasaba esa faja, ¿eh? Mirá. Se la ponía cruzada. Track. ¡Ping! Y no más. Para mañana domingo tenemos máxima de 15 grados. Pero pará, pará, porque ¿quién dijo que en Mar del Plata en junio no estás en verano? ¿Quién te lo dijo? Escucha, mañana domingo 15 grados. Esa es la más floja que te voy tirando. El lunes 18 grados. El martes 20 grados. Y el miércoles 22 grados. Papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la temperatura en Mar del Plata? Miércoles 22 grados. Hermoso, vamos a la playa. Oh, oh, oh. Sácate la malla. No, bueno, ya eso. Ya. Hot, es la versión después de las 10 de la noche, cuando transmitimos las finales pasadas las 22 horas, con los vasos de cerveza. Pero que en realidad no es cerveza, es Gatorade. Es Gatorade. Es como el de Bilardo. Es el mismo que toma Bilardo. Gatorade. Es Gatorade, señora. Es Gatorade. Sosa quiere joda. ¿La sacó? No. Es así. ¿Llega? No. Miranda que recorrió los 10 metros para un lado, los 10 metros para el otro. Estaba en todos lados, pero no. A la segunda no llegó. Otro punto de oro. Ahora la posibilidad de Belauzarán Tacone de recuperar el quiebre. Todos puntos de oro. 7 game, 5 fueron puntos de oro. A ver. ¡No! Otra vez en la faja. Otra vez. Sostienen esa mínima diferencia, ese quiebre, Miranda Zurita. 5-2, 2-5 va a sacar Franco Tacone. Llevamos 23 minutos de partido. Y 23 minutos de calentura. Porque hasta ahora no logran recuperar el quiebre. Bueno, estamos llegando a las 50 personas en vivo. Vamos, vamos, viejo. Llegamos a las 100 y metemos una chomba de San Remo Sport. Pongan me gusta a la transmisión, así automáticamente se comparte la transmisión, llegamos automáticamente a las 100 personas y metemos el sorteo, los premios, hay lavados de auto. Pero no, yo no puedo decir nada hasta que yo no vea algún cambio ahí. Estamos en 50. Estamos en la mitad. Bueno, ahora bajamos a 44. Así vamos mal, ¿eh? Buena salida de pared de Dray. Paralela de Fernando. La bandeja de Franco quedó muy alta. Quedó muy expuesto ahí. Era cómoda para bajarla. Es por eso que es 0-15. Yo no sé ahora si nos estarán observando en el buffet, si nos estarán mirando. Se va, 15 iguales. Porque ahora sí, yo te diría que estamos en el momento ideal para un cortadito, para un cafecito bien calentito. No hace frío igual, ¿eh?
Estamos bien acá. Estamos bien. Bueno, el señor Sosa, tipo precavido, había traído un caloventor por si le agarraba el viejazo. Pero no, hasta el momento se siente un pibe, un péndex. No hace frío, está lindo, está agradable. No, no, lindo día, pegue. Era ideal para pegar, correcto. Yo creo que se daba un pasito más adelante hasta la sacada por cuatro. Pero bueno, se están quedando corto. Tacón y Belau Sarán. ¿Cómo es? Sacó de aquel lado, ¿eh? Nos perdimos. Nosotros seguimos. Estamos hablando mucho. Para mí es 30-15, ¿eh? 30 iguales. ¿Punto de oro? Punto de oro, punto de oro, punto de oro. Claro. 4-5. No, 3-5. Está bien, 3-5. Ahora es. Cinco, tres al servicio Zurita. Era 2-5. Punto. 5-3, 5-3. Está bien ahí. 0-0. Perfecto. Nosotros nos ponemos a. Ah, claro. Nos ponemos a charlar de la vida. De. Y nos vamos por las ramas. Bueno, se han jugado 8 games. De 8 games, 6 fueron puntos de oro. Mirá, mirá qué lindo. El punto más largo del partido, ¿eh? Mirá, se la jugó. Pelota de Fer que se va. Blindex de fondo. Volea de Veray. 0-15. Llega. Qué pelota desaprovechó Franco Tacone. Le quedó regalada ahí para sacarla. Lo dejó vivir. 15 iguales. Acá estamos, Colo, mirando firmes, dice Silvina. Silvina, yo te hice una pregunta. Me interesaría mucho saber la temperatura de estos momentos. ¿De dónde estás? Yo te pasé el dato. Acá está Daniel. No se fue de joda. Está sentadito mirando el partido. Y vos no me das información de dónde estás. Está muy mal. Porque me pregunta Daniel, ¿dónde está? ¿Dónde está Silvina? ¿En qué lugar está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué temperatura hay allá? ¿Se fueron de joda anoche? ¿Salieron? Y no hay respuesta de ese lado. Solamente me dice, acá estamos, firmes, mirándolos, está bien, pero a ver, pará. ¿Qué hora es acá? Vamos a suponer que son las 4. Son las 9 de la noche. ¿Estás en algún bar tomando algo? Porque tranquilamente podés estar mirando. ¿Estás de joda ya, Silvina? ¿Qué estamos haciendo? Buen smash de Franco. Esto es 30-40. Doble posibilidad de quiebre para recuperar el quiebre. La primera la desaprovechan. ¿Por qué?
y porque se tiene que venir el punto de oro famoso de este partido. Pero claro, si hay 9 games en juego, 7 se definieron por punto de oro, porque este es el séptimo. ¿Punto de set o punto de quiebre? ¿Qué dice? ¿Se le da a Belauzarán? No se le da porque se va esa pelota, señoras y señores. Mala bocha. Esto es 6-3. 30 minutos de partido. 7 puntos de oro en 9 game. Todos aprovechados por el lado de Zurita Miranda. Es por eso que, te repito, se llevan en 30 minutos de partido el primer set por un 6-3. Bueno, 37 grados en España. Específicamente, ¿dónde estás, Silvina? Quiero saber tus coordenadas. Quiero saber dónde estás. 20:47, ¿sí? Estamos bien con la diferencia horaria. Son esas 5 horitas. Qué linda temperatura, por favor. Impresionante, qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Bueno, todo listo para arrancar el segundo set. Final de tercera categoría. Circuito Golden Point. A ver si escuchamos un poquito las charlas. A ver, a ver, a ver. Bueno, es sincero, Ezequiel. No la sé sacar, dice, y la quiero sacar despacito. Estamos todos locos. Tenemos micrófonos en todos lados. Estamos escuchando en este momento hasta la conversación del vecino que está teniendo con su mujer. Ahí está, escuchando. Ahí lo vemos a Leandro Sosa. Pasa encubierto. Bueno, vamos, chicos. Tenemos pauta en televisión, vio, en vivo. Estamos en Madrid, demasiado calor. Bueno, unos se quejan del frío, otros se quejan del calor, digo. Pónganse de acuerdo. Bueno, arrancamos el segundo set, señoras y señores, al servicio del señor Franco Tacone. Revés paralelo que se va. Pega en la reja esa pelota. Esto es 15-0. Bien, el ataque de Ezequiel, no se lo esperaba Franco, se vino para adelante a bloquear la bandeja de Franco. Esto es 15-30. Evidentemente, las chicas del buffet no estarían mirándonos. No nos están mirando, deben estar haciendo sus cosas. Y nosotros acá. Esto es 30-40. 30-40, correcto. Posibilidad de quiebre para Miranda Zurita. Rápido, desde el primer game. Muy buen globo. Bien.
trabajado este punto. Está buscando mucho el globo paralelo. Logran el primer quiebre rápidamente con esa bandeja, con ese smash de Nacho que queda en la red. Esto es 1-0. Llevamos 36 minutos de partido. No hay descanso, chicos. 1-0, por favor. Perdón, pero bueno, tenemos los espacios vendidos. Muchas gracias. Hey, ¿podemos repetir esta cámara? Se escuchó lo que dijo, ¿eh? Se escuchó lo que dijo, ¿eh? A ver. Me mira, no, anteriormente no llegó a tomar. Hubo una... una agresión verbal, ¿eh? Llegó Franco, sí, llega. Esto es 15-0. Buena bandeja de Ezequiel, pero por muy poco se va. 15 iguales. Usted dice que les dijo cafecito, nada. Y 5 de bolillo. Está bien. Algún día van a pedir cosas de este lado. Mauro Revicini. ¿Llega? Sí, llega. Bien buscado por Franco. Llegó a la pelota, fue para adelante. Cuidó esa bandeja. Error no forzado de Fernando. Esto es 15-30. Mauro Revicini, desde Miami, alentando a los pibes de Once Unidos. Saludos para la gente de Mardel. Dale LPO desde Estados Unidos. Bueno, en España, en Miami, perdón, en Madrid hace 37 grados. Decime la temperatura de Miami, que nos vamos con Sosa para allá y con Ale abriendo las puertas. No nos estamos cacareando de frío nosotros, pero tampoco estamos tirando manteca al techo. ¿Qué temperatura, Mauro, hay en Miami? ¿Me puede informar? Me hace de corresponsal desde Miami. ¡Opa! Era lindo, ¿no? Buena defensa de Nacho por muy poco. Mirá, muy poquito. Llegó el cafecito. Calentito, ¿viste? Uno habla mal de ellas. Pero en el fondo son buenas, ¿eh? Bien en el fondo allá. ¿Cómo es esto? 40-30. Yo creo que vamos a arrancar, mirá, para no ser menos, con otro punto de oro. Mirá, te lo canté antes de que sucediera. No sé si vos te das cuenta, ¿no? Punto de oro, 30 grados en Miami, papá. ¡Papito! ¡Qué envidia sana tenemos, eh! Bueno, otra vez el punto de oro cae del lado de Zurita Miranda. Esto es 2-0. Te comento. 9, 11. De 11 puntos en juego, 9 fueron puntos de oro. 9 puntos de oro tuvieron la posibilidad de robar, alcanzar. Que se les diera un poco de suerte para Tacone Belauzarán. Todos cayeron del lado de Zurita Miranda. Estamos hablando en los momentos clave, ¿no? En quiebres. ¿Por qué? Porque el servicio de Zurita, el servicio de Miranda, tuvieron puntos de oro
y pudieron mantener su saque. ¿Eh? Capaz que salen campeones. Vienen de 4 finales consecutivas. 3 las perdieron. En algún momento la racha tiene que cambiar. ¿Será este partido? ¿La saca o no la sacó? Dale, dale que llegas. Creo que se quedó resignado nuevamente porque pelota que intenta sacar por 3 no sale. Esto es 40-0. Señoras y señores, fue rapidito. Este game me hizo acordar al último torneo que jugó Sosa. Porque este game fue rapidito, rapidito, pero rapidito. Lo mismo que fueron los partidos de Sosa en sexta categoría. Fueron rapiditos, 6-0, 6-1, 6-1, 6-0. 15 minutos un partido. Y creo yo que fue un poquito más largo en los segundos. Fueron 16 minutos. No hablemos de sorteos porque tenemos 43 personas. Hoy yo creo que me quedo calladito porque no llegamos ni a palo a lo que habitualmente tenemos, que son arriba de 100 y metemos sorteo. En este caso estamos recontra pacíficos hoy. Rodrigo Vallejos está mirándonos. Mirá, tenemos gente desde Madrid con 37 grados. Desde Miami con 30 grados. Desde Santa Fe, 20 y pico de grados. Y lo tenemos a Rodrigo Vallejos desde su casa, que no tiene calefacción y está con 8 grados. Acá en Mar del Plata, obviamente. No salió. La verdad que hoy no llega. Están jugando muy prolijos, muy pacientes. Como en ningún otro partido, te diría. Estamos hablando de Zurita Miranda, que hasta el momento son los que van adelante en el partido. 6-3 el primero, 2-1 arriba ahora. Llegó. Faja. ¿Llega, la saca? No. Sigue el punto. Como si no hubiera pasado nada. Corrieron, mejor dicho, por todos lados. Llega. Contra. Bomba. Bueno, hoy las rejas están del lado de Miranda Zurita. Todas fueron hacia la mano de cada uno de ellos. 30-0. Thank you.
15-0. Saludamos al señor Leonardo Trofa, saludando a Miranda Zurita, nos está mirando en este momento. 30-0, por muy poco se va esa pelota, ¿eh? Muy buena pelota, salida de pared, de Dray al medio, ahí había un hueco, ninguno de los dos lo cubrió, lógicamente Ezequiel cubría su paralela, Fernando se quedó mirando la pelota, cómo pasaba por el medio, sin poder hacer absolutamente nada. Esto es 3-2, al servicio el señor Miranda. Cristian Curbelo, gran transmisión, dice, bueno, un abrazo muy grande, Cristian querido. Gracias, muchas gracias a toda la gente que nos manda mensajitos, que nos felicita, porque me acordé de Felicita también. Todo junto fue. Gracias, muchas gracias. ...48 son los minutos que llevamos disputados de esta final de tercera categoría, circuito Golden Point. Tremenda pelota que levanta Nacho Belauzarán. A ver esa. ¡Oh! A ver dónde. ¿Pego en el ojo? No. No, en la cabeza. ¿Estamos bien? Sí. Tremendo smash había recuperado Nacho. 15-0. Llega. ¿Llegó? No, toca la reja. 30-0. Por muy poquito se le va ese drive paralelo a Ezequiel. Esto es 30-15. 3-2, 30-15. Segundo set. Segundo servicio. De 12 games que venimos disfrutando, 9 fueron puntos de oro. Para no ser menos. Bien jugado por Franco ahí, ¿eh? Llega. 30 iguales, te decía. Que me parece que...
que vamos a estar en condiciones de ver el décimo punto de oro. Segundo servicio. Esto merece un tercer set, ¿sí? Sí, sí, sí. Usted lo ha dicho. Buena pelota. Llega, llega, llega. ¿Se va? Bueno. Se va ese dry. Viene errando esas pelotas desde que comenzó el partido, Franco. Sí, sí, sí. Bueno, 40-30. Hay que cuidar esta pelota. En el lado de Miranda Zurita. No. No, no, no. Si yo esta noche me voy al casino. Esta noche te digo lo que hay que jugar. Señoras y señores, este es el décimo punto de oro. La posibilidad para Belau Zarán. Mira, 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 mira. No, 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 no. Mira, mira, mira. La reja ayuda nuevamente a Miranda Zurita a que no le quiebren. Esto es 4-2. 4-2. Tenemos 15. Games jugados, 10 se definieron con el punto de oro. Amagado por Franco, no se le esperaba a Fernando. 15-0. En este, por ejemplo, no lo veo. No lo veo al punto de oro. El que viene le ponemos todo el 0-9. Ay, ay, ay. Ni uno ni el otro. Estamos 4-3. Casi le da la cámara, Casi se la come la cámara. ¿Podemos repetir? ¿No? ¿Quedó? ¿No? ¿Se fue? ¿Seguro? Sí, ahí viene, mirá. Mirá. Tendríamos que hacer una especie de... de blooper ahí y las mejores jugadas. Mirá, 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 mirá. Ya se enojó, se calentó y entró. La bronca, el odio. Recaliente se quedaba, viste. Bueno, 4-3, Zurita Miranda al servicio. Fernando, estamos... ¿Qué es eso, un chicle? No, no, te agradezco, te agradezco. No, te agradezco. Estamos por llegar a la hora de partido. Faltan unos minutos, pero bueno, estamos en 56 minutos exactos de partido de esta final de tercera categoría.
torneo circuito Golden Point. Torneo que se realizó la semana pasada. Y después de varios partidos, Helios fueron los más regulares, los que mejor jugaron, diríamos. Y es por eso que están disputando esta final. En donde 6-3, 4-3, todo a favor hasta el momento para Zurita Miranda. Esta noche, Sosa, usted, ¿qué va a comer? ¿Tiene algo preparado para esta noche? ¿Algún festejo? ¿Alguna reunión? ¿Pizza? Tomá, sale esa pelota. Vamos, Franco. Bueno, 30-0. ¿Hace buena pizza usted? ¿Es buen cocinero? Me gustaría probar alguna de esas pizzas, ¿eh? No, ponga fecha, no toree. Lo mismo que Dante Osagrad. Hagamos un asado, vamos, poné fecha. Ningún problema. La semana que viene. Viernes a la noche, listo, ya está. Buena pelota de Nacho, bajando la velocidad de esa bola, no llega al fondo, estos 30 iguales. Bueno, y te digo que se va a venir el 11.º punto de oro. Llegó. ¡Opa! Muy buen punto, lástima. Muy buena pelota. Impresionante lo que llegó Franco. Esto es 40-30. No, esta noche voy al casino. Punto de oro. Se va esa pelota. Punto de oro. 12.º. Décimo segundo y es ahora o nunca para Tacone Belauzarán. Uno, que venga para el lado nuestro. 12 puntos de oro se jugaron. Increíble, ¿eh? ¿Se da o no se da? Yo creo, mire usted, que la suerte está echada. La suerte está echada. Esto es 3-5. ¿Viste cuando uno dice, no se nos da una? Como la final que perdí yo de tercera, ¿te acordás? Que fueron... No, 6-0 no fue nunca. Ese es el recuerdo que tiene usted. No, 6-0 nunca. No, 6-0 no. 6-1 fue. No, jamás 6-0. No. Me hago el lesionado y me voy en el 5-0. No, 6-1. Pero perdimos 9 puntos de oro seguido, no me olvido más. Los 9 perdimos. Claro, me hiciste un video de los 9 puntos de oro. 6-1. Fueron 14 puntos, 14 games jugados, 9 puntos de oro, los perdimos todos. Imposible así. Imposible. ¿Cómo es este partido? Imagínate que van 12 puntos de oro en este momento. Tuvieron 5 o 6 posibilidades de quiebre o 5 o 6 mínimas. 6 posibilidades Tacone Belauzarán de ganar uno de esos puntitos y recuperar el quiebre que tenía. No se dio nunca. Creo yo
que la suerte hoy, o el destino, o lo que vos quieras llamarlo, está del lado de Miranda Zurita. Esto es 5-4, hora y 2 minutos de partido. Va a sacar Zurita. Mueve Zurita. Con su saque va a intentar quebrar la racha de 4 finales consecutivas, 3 perdidas. Esta es la cuarta. No es la tercera la vencida. Acá es la cuarta la vencida. Lo sabremos en unos minutos. Ezequiel que besa la muñequera. Mirá. ¿Qué hay abajo de la muñequera? ¿El nombre de su hija? ¿Boca Junior? ¡Nah! Mirá, no voy a decir nada. No voy a decir nada porque te quiero, pero ya con esos colores, decí que lo tiene Fernando, que es hincha de River. Compensan, ¿no? El frío y el calor. Qué malo. Qué malos. Bueno. Ah, la de tu hija. Ahora sí. Pensé que era la de Boca. La pulsera de la hija. Bueno. Señoras y señores, ¿se da o no se da? 50 personas mirándonos en vivo. Les mandamos un saludo muy grande a todos. Esto es 0-15. Que la presión no juegue en contra. Tacone y Belauzarán están esperando el momento. Una se tiene que dar. Una se les tiene que dar. Bueno, fueron a buscar con todo ese punto. Están 0-30. Se iba esa pelota. Nacho que salva el que posiblemente era el 0-40. En realidad no, posiblemente no. Era el 0-40. Igual lo consiguen. Es 0-40. Bueno, hay 4 posibilidades de quiebre. 4 posibilidades de recuperar su quiebre para Belauzarán Tacone. ¿Sabrán aprovecharlo? Lo veremos en el próximo capítulo. Llega. ¡No! Mala. Por poquito, esto es 15-40. Quedan 3 posibilidades. ¿Lograrán quebrar después de la tanguita? ¿Después de la tandita? ¡Ay, Dios! Se va la segunda. Quedan 2 posibilidades de quiebre. No. Señoras y señores, el torneo se puede definir con el 13.º punto de oro. Zurita Miranda tiene la posibilidad de llevarse el torneo con esta pelota. Hora 5 de partido. 6-3, 5-4. Señoras y señores, alguna se tenía que dar. La 13, la yeta, la mala suerte, el número 13 en lo que es de punto de oro, consiguieron el quiebre. Tacone Belauzarán, 5 iguales, hora y 6 minutos de partido. ...0-15... 13 puntos de oro. En el 13.º punto de oro estuvo el quiebre para Tacone Belauzarán. Llega, recontra llegó. Contra.
Bueno, Nacho que tiene ganas de romper la cancha, sí, porque no tenía ninguna necesidad, pero bueno. 15 iguales. 30-0. 0-30. Perdón. Quince treinta. Mar Pertossi. Sí, Mar. Hace un ratito me dijeron. Esa información que no recordaba cómo se llamaba el equipo. Esto es 15-30. No llegó. Esto es 15-40. Y hay tres posibilidades de quiebre para Zurita Miranda. ...15-40... ...30-40... Bueno, 14º punto de oro. No hay game que no se defina de esta manera, viejo. Más parejo imposible. Seis, cinco. Ahora me parece que se revirtió la situación. 5-6 va a sacar Fernando Zurita. Bueno, llevamos hora 10 de partido. Superamos las 50 personas. Claro, por ejemplo, vamos a... Hasta el momento podemos sortear, por ejemplo, un lavado de auto. Sí, el lavado de auto ya lo podemos sortear. Gentileza del lavadero de autos La Espuma, Formosa Independencia. Saludo muy grande a Diego Giustra, que nos da la posibilidad, como siempre, de meter un sorteito, un obsequio para alguno de los amigos que nos acompaña minuto a minuto, final tras final. Yo paso a explicarte lo que siento en este momento. Si Miranda Zurita, en este momento, no bajan los decibeles, no se calman, estamos hablando de que en minutos estamos disfrutando un tercer set. Así nomás te lo digo. Hay que bajar un cambio, porque si no, vamos a disfrutar todos juntitos de un lindo tercer set. Parejo, emocionante, creo yo. Histórico en lo que tiene que ver con los torneos en puntos de oro. Esto es 0-30. Lo fueron a buscar, ¿eh?
cambiaron un poquito la actitud. Fueron a buscar el tercer set. Fueron a buscar el partido. Bien por Nacho. Buena defensa. Llega. Toca. Toca. A ver. Vamos a repetir a ver si tocó. A ver, tocó. Pero por muy poco toca. 15-30. Manu Gallone, le mandamos un abrazo muy grande. Está saludando a sus amigos, a Nacho y a Franco. Bueno, pega mordido ahí. Vuelven a vivir. Estaban 0-30, estamos 30 iguales ahora. Pelota que se va por muy poco. 40-30. Y no, acá tenemos que estar nuevamente con el punto de oro. No hay forma. No. Si no hay punto de oro, no tiene sentido. Es el récord. ¿Te das cuenta? Vamos a jugar el 15º punto de oro. Es el récord. Récord en lo que viene de finales con tan pocos games jugados. Escuchame una cosa. 15 puntos de oro en un 6-3. 7-5. Y nos vamos al tercero. Mirá. 12. Sí, decime. Hoy hay sorteo. Ah, bueno, mirá. ¿Podemos repetir eso? Nah, la producción de este canal es impresionante. No se puede creer. Bueno. 12 y 9. 21. De los 21, 15 fueron puntos de oro. Hora y 14 de partido. Partido sumamente parejo. Está para cualquiera. Ahora te digo que está para cualquiera. Hasta hace 10 minutos el partido era para Zurita Miranda. Clavado. Era recontra clavado. Ahora, Para cualquiera. Celeste Jiménez dice hola, ¿cómo andás, Celeste? Marcelo Igarza está presente. De a poquito nos vamos sumando. Lindo tercer set. Se nos viene. Hermoso ese tercer set. Hermoso. Señoras y señores, todo listo, todo preparado, preparadísimo. ¿Quién se llevará esta nueva final? Este torneo al servicio. Franco Tacone. Arrancamos, dale que va. Segundo servicio. ¿Vos pensabas que te ibas a cocinar las pizzas rápido? ¿Vos pensabas que ya ibas a organizar el cambiarte para ir al cine? ¿Vos pensabas que ya ibas a comprar el carbón para hacer el asadito? ¿Vos pensabas que te ponías la camperita y te ibas al centro a tomar un cafecito? No, mal pensado. Sos un mal pensado. Sos una mala. Mal pensamiento. Te quedás un rato más con nosotros. Te quedás haciéndonos el aguante. Y manden toda la
la comilona para acá. Bueno, buena pelota de Fernando, se fue para adelante. Tremendo esa volea de revés, buscando el medio. Encontró el hueco. Y esto es 15-30. Hay sorteo, hay sorteo. Hay sorteo, hay sorteo. ...15-30... ...30 iguales... ...muy buen globo... Bueno, 30-40, se viene el 16º, lo anticipo. Sí, te lo anticipo, completamente seguro estoy. No, hay punto de oro. Cada vez más seguro estoy. No, te lo anticipo. No me equivoco. Hoy, venite conmigo. Vamos juntos. Nico Lupo. Saludos a Ezequiel Fernando de parte del señor Lupo. Hola, Nico, querido. Bueno, a ver. Punto de quiebre. Uno iguales. Mamita querido. 0-1, perdón, 0-1. Mamita querida. Qué lindo partido, por favor, A ver, repetimos. ¿Está jugando la Rayuela? No tocó. Esto es 0-1. No hay descanso. Al servicio el señor Zurita. Segundo saque. Muy buena bola, drive cruzado. Fer no lo esperaba. Esto es 0-15. Quince iguales. Buena mague, no va a llegar Franco.
Justo fue, justito. 30-15. Tremenda final, ¿eh? 40-15. Muy linda final. Muy buen partido. Muy trabajado, muy peleado. Segundo saque. ¿40-30? No, no la vio. Le sacó la vista a la pelota. 40-30, segundo saque. Bueno, 17º. Nada, pero yo no sé por qué no juegan directamente el punto de oro. Se ahorran el desgaste de los otros 6 puntos. 17º. Mirá, justito de vuelta. Estos son iguales. Muy inteligente. Ezequiel ahí amagando a pegar. Jugando suavecito, suavecito al medio. Un iguales. Nacho Belauzarán al servicio. Buena pelota paralela. Llega. Recontra. Llegó. Y la explotó paralela ahí. Fernando 15. 0-0-15. Segundo saque. ¿Entra? ¿Sí? ¿15-30? Se apura Fer ahí a pegar. Bien la defensa de Nacho. Y después obviamente vuelve a apurarse, a sacarse la pelota de encima de Rebe Fernando. Se va al blinde de fondo. 15-30, es más paralelo. ¿Llegan? Llegaron, pero tocan la red. ¿Podemos ver si toca la red? A ver, creo que fue poquito, ¿no? A ver. No. A ver. Ah, sí. 30 iguales. Rama Martínez. Hola, Rama querido. ¿Cómo andás, papá? ¿Jugaste este torneo, Rama, vos? Pregunto por qué. ¿Doble falta? 30-40. Yo estaba de viaje. Mini vacaciones ahí. 30-40. Igual es punto de oro, ¿eh? Sí, olvídate. Dijimos que van 16 y este sería el número 17. Sí, no. No me equivoco. ¿Viste cuando la suerte te dice, juguemos al rojo? Sale todo rojo. Bueno, este está acá. 17. ¿Cómo qué? ¿Jugaste el Kine? No sé cómo es, pero bueno. ¿No hiciste uno? Ah, bueno, venís bien. No, hay que pegarle a todos, que no, o sea. Hay que errarle a todos, ¿eh? No cualquiera le erra a todos. Bueno, le había quedado la pelota justa ahí a Fernando como para definir ese game y lograr el quiebre. No fue así, en este caso la reja. La suerte fue para el lado de Tacone, que supo aprovechar después
el sacarla por tres. Esto es 2-1, tercer set, hora 27 de partido, final de tercera categoría. Sí, jugué. Le ganamos a Tacone y Belauzarán 6-3, 6-4 en la zona y perdimos la semi con Zurita Miranda 7-5, 6-4. ¿Con quién jugaste, Rama? ¿La pasaste? ¿La semifinal la pasaste? Ah, bien. Bueno. Mirá, en juego tenemos con Nicolito Ciano, linda pareja. Te dije, 21 y 3, 24. De los 24 games que hemos jugado ya, hemos jugado, dijo Mosquito, han jugado 17 puntos, 17 games fueron puntos de oro. Es impresionante. Es impresionante. No, no, es el récord, ¿eh? Que vuelvan a perder la final, dice usted. Uy, si te escucha, ¿sabes qué? 1-2. ¿Era la pulserita? No, me dijo que era la pulserita de la hija. No, si sería la de Boca, automáticamente ya te diría que sí. Buena pelota, buscó ahí. Qué buena pelota, bien por Franco. La bola que recuperó. Sí. Cambiaron completamente la actitud. A ver, no la actitud, sino que la racha. No se fueron nunca de partido. No se enojaron, no se calentaron. Hasta el último momento, hasta el último game, peleándolo. Recién en el último game pudieron revertir la cantidad de puntos de oro que no habían podido ganar. Y es por eso que en este momento están 2-1 arriba, 30-0 arriba, Belauzarán Tacone. Esto es 0-30. Segundo saque. Dijimos 17, ¿no? No me quiero perder. Señoras y señores, consiguen el quiebre. Esto es 3-1. Belauzarán Tacone. Se ha dado vuelta la tortilla. Se lo 15. Pelota que se le pega al cuerpo a Nacho ahí. Toma el efecto contrario. Esto es 0-30.
Tremendo partido estamos viviendo. Silvina, ¿estás ahí? ¿Estás sufriendo? ...15-30... ...30 iguales. Este game es importantísimo para las dos parejas, obviamente. No descubro nada, pero bueno. La posibilidad de Zurita Miranda para intentar recuperar el quiebre en contra. Es ahora, es clave. La bola que levantó llegó, no. 30-40. Y la posibilidad de Tacone Belauzarán de estirar la ventaja y estar un poquito más tranquilos. En este no sé si va a haber punto de oro, ¿eh? Mirá lo que te estoy diciendo. Mirá lo que te estoy diciendo. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh? Mirá lo que te estoy diciendo. Ah, no, no, estoy con todo, ¿eh? Estoy con todo, señoras y señores. Logran el quiebre nuevamente. Hasta el momento no hay quiebres. Están en paz. Como si no pasara nada. Siempre y cuando que mantengan el saque, ¿no? Estamos en 17, nos quedamos en 17. Fíjese cómo el anticipé yo. ¿Cómo anticipo si viene o no el punto de oro? Es como que tuviera la bola de cristal acá en este momento. Colo, anda al casino, me dice Silvina. Esta noche... Esta noche no me pidas nada. Patricia Sosa en sus mejores... Bah, esta noche voy a estar en la zona de Boulevard Marítimo, entre Buenos Aires y... Hoy hay sorteo. Ah, sí. Entre Buenos Aires y Belgrano vamos a estar... tirando algunos pronósticos en la puerta. Tipo, sí. Estaba viendo un videito el otro día de... Vamos al casino, dice Rama. Vamos todos juntos. Yo, esta noche, si ustedes quieren, podemos llegar a tener suerte, ¿eh? Bueno, 3-5. Esto para que vos tengas una idea. Más allá de que arrancaron en contra con un 0-15, esto va a ser 3 iguales. Y hasta ahí, me quedo. Después de ese pronóstico, ya no digo más nada. ¿Se entiende? Porque después ya pueden empezar a decir, ya lo viste este partido. 30-0, 0-30. Vos fíjate que esto es 0-30. 0-30. Todo en contra tengo. ¿Sí? Para que ustedes vean. Acá me juego el pronóstico como si fuera Francella en granizo. Bueno, esto es 0-30. Bueno, es un... Cada cual mantiene su estrategia. ¿Sí? Y mira, es un partido de 0-40. Yo sigo manteniendo mi pronóstico.
más allá de las cuatro posibilidades de quiebre que tiene Belauzarán Tacone. 2-3, 0-40 al servicio de Miranda. La bola que levantó, esa bola que levantó puede haber cambiado el destino de este partido, ¿eh? Puede, no dije que lo cambió. No. No, güey. Massa, ¿no? Yo soy como Massa. No, hasta ahora vengo cero error. Y sigo manteniéndome que se van a poner tres iguales. Acordate lo que te digo, ¿eh? 15-40. Y vamos a vivir el 18º punto de oro. Porque no va a quedar en el 17. No, vamos a ir al 18. Pero Fernando y la... Veníamos bárbaro. Pero la... Una cosa de loco. ¿Por qué? Me baja los porcentajes esto. Dejémonos de joder. El promedio me baja. Perdón, ¿qué porcentaje? El promedio. Pero la pucha. No vamos nada al casino. ¿Te das cuenta? El curro se me... Ahora no. Pero claro, si venía bárbaro. Ahí te... me paraba en la puerta del casino y al toque estábamos. Mirá, el pronóstico da para esto. ¿Cuánto es? El 10%. El 20%. Llega. Esta no sé. Bien corrido igual, buen punto. Y sí. Fue mucho por ahí. El punto pasado fue clave. Bueno, esto es 4-2-15-0. Están pegando mal. Ya es desesperación. Enojo. Wack. ¿Y ahí? ¿Por acá? Sí. Justo abajo de la cámara. Guarda el cablecito. Hay una cámara ahí pegada. Bueno, esto es 30-0. La bola que levantó. Señoras y señores. 2-5 y cambió. La suerte estaba echada. Algún error ahí que hizo que se cambie. Esto es 2-5 al servicio Fernando Zurita. Llevamos hora 40. De partido, hay sorteo, va a haber sorteo. Se dio vuelta
completamente todo. La desazón, el enojo, la bronca, la impotencia, todo junto en la imagen de Fernando en ese momento, porque bueno, tenía todo, tenían todo ahí para llevárselo al partido. Ahora hay que remarlo, y mucho. Esto es 0-15. ¿Eh? 0-15. Ah, no, perfecto. Yo voy contando, ahí no se ve en el marcador. 0-30. Bueno. 0-30. Segundo saque. Hay que bajar uno acá. Espera, espera. Es 0-30. Ahí está. 0-40. ¿Llega? Llegó. 30-15. 15-30. Ahí está. Sí. 15-40. Hay triple match point para Tacone Belauzarán. 6-3. Perdón. 3-6. 7-5. 5-2. Vamos dos. Mala pelota, señores y señores. 3-6, 7-5, 6-2. Belauzarán, Tacone son los campeones de tercera categoría. Circuito Golden Point. Y como siempre, aquí estamos con... Y arrancamos con los subcampeones. Vengan, muchachos, vengan. Uno de cada lado. Se jugaron... Ponele, no saqué la última cuenta. 28, 29 game, 30 game. 18 puntos de oro hubo. 18, récord total. Todos los puntos de oro lo venían ganando ustedes. Todos, hasta el número 13, la Yeta. El 13 fue el quiebre para ellos y de ahí en más cambió por completo el partido. Pero bueno, muy extenso, puntos muy largos, mucho estado físico tienen los chicos, han jugado muy bien y no se da, no se da. La cuarta consecutiva que llegamos y no quiere saber nada. Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, lo importante es llegar a la final. Después, obviamente, es más lindo ganarlo. En este caso, no lo podemos buscar. Son cuatro consecutivos, por eso digo. Lo importante es llegar a la final. El tema es, ¿por qué no se da? ¿Será que tuvimos mala suerte? Hubo momentos en donde, sinceramente, tenía todo marcado como que ya estaba. Lo tenían al partido, lo tenían. Quiebra arriba en el segundo y no lo pudimos cerrar. Nos equivocamos nosotros en el game nuestro que nos quiebran y el siguiente que sacan ellos tuvimos posibilidad de quebrar, creo que 15-40 sacaron y bueno, no se pudo cerrar. Una lástima, pero bueno, hay que seguir buscándola. Vamos a buscarla en segunda, la próxima, ¿qué vas? Ese, saludos para quién. Venga, hermosa mía, venga a este lado. Después, allá, así se ve la cámara, la belleza, la reina que tenemos ahí.
Sí. Gracias, Corito. Siempre muy lindo. Gracias. Gracias, ese. Se va a dar. Fer, saludos. Silvina y Nico allá, desesperados. Una masa, siempre, siempre apoyando, alentando de donde sea, como se pueda. Así que un saludo muy grande a mi vieja y a Nico y bueno, todos los éxitos. Gracias, Fer. Para mi viejo y para mi abuelo también. Que anda por ahí, exactamente, sufriendo de afuera. Gracias de vuelta. La próxima, por favor. Bueno, Tacone, Belauzarán son los campeones de este torneo de tercera categoría. Felicitaciones. Tremendo partido, tremendo partido. Venga, Nacho, venga. Un aplauso para los campeones. Tremendo partido, bien jugado. Mucho huevo. Venga, uno de cada lado acá. Les comentaba a los chicos, 28, 29 game, no me acuerdo, no saqué la última cuenta final. De los 28, 29 game, 17 fueron puntos de oro. El récord. 17 puntos de oro, todo seguido, uno atrás del otro. 13 puntos de oro se venían jugando, no habían ganado ninguno ustedes. No habían ganado ninguno. El número 13 fue el quiebre para revertir el partido. Exactamente. Es que todos me decían, al casino, porque veníamos acertándolo. Punto de oro. Bueno, pero el 13, vuelvo a repetir, fue el punto de quiebre y de ahí en más supieron manejar el partido. Sí, a mí me daba la sensación que era un partido que se podía jugar, que jugando bien y sólido como habíamos jugado los cuartos y la semi, teníamos chance de ganar. Y bueno, nada, lo tenía en la cabeza esto, 40 iguales, perdíamos 40 iguales. Creo que el menos el primer game de saque de ellos, los otros 10, con punto de oro lo perdíamos, algo increíble. Bueno, frustrado por eso, pero luchando hasta el final, con Nachito que siempre pone una garra increíble, es un placer jugar al lado de él, así que por suerte se dio ese punto. Y de ahí creo que lo destrabamos y bueno, pusimos garra y se dio. Estamos... Creo que la parte psicológica influyó en todo, porque vos perdés 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, decís, ya está, no se da, porque tenemos todo en contra. Pero siguieron la perseverancia, el trabajo, el no enojarse, el no frustrarse, el seguir para adelante, creo que fue la virtud. Sin dudas. Nada, con Frankie hace 2 años no jugábamos. Y la última vez habíamos jugado acá, habíamos perdido en cuartos. Y la verdad, haber ganado y al lado de él, después de tanto tiempo, hermoso partido, increíble. Y nada, la verdad que los chicos 10 puntos. Nos complicaron un partido hasta el final y bueno, gracias a Dios se nos dio. ¿Saludos para quién? Para toda la banda. En Miami había alguien que me mandó un mensajito de Miami. Para el Mauri, ídolo, fenómeno, un hermano, para todos los chicos, para la familia, para todos los que nos bancan. Bueno, un regalo para ellos. ¿Saludos por acá? Saludos también a todos los chicos de Once Unidos, nuestros amigos, la familia siempre nos apoya. Gracias. Un placer tenerlos, chicos, un placer. Y bueno, se viene segunda, hay que probar y hay que mejorar un poquito más y seguir para adelante. Felicitaciones, ahora hacemos la entrega de premio, de vuelta. Un placer tenerlos, un placer, muchísimas gracias. Señoras y señores, ahí filmándonos, nos quedamos un ratito porque ya venimos con un sorteo. No se vayan, no se muevan, ya venimos. Bien, vamos con el sorteo. Rápidamente, aquellas personas que quieran llevarse el premio, hay que poner la palabra Golden Point. Exacto, Golden Point. Vamos, el que quiera participar ahora, arrancamos con un lavado de auto. Un lavado de auto, gentileza de Lavautos La Espuma. Ponen Golden Point. Automáticamente están participando del sorteo. Lo hacemos rapidito, dale. Le damos unos minutitos para que todos participen con la palabra Golden Point. Hacemos el sorteo y damos por finalizada esta transmisión en donde vivimos dos finales muy lindas. Final de séptima, caballero, y final de tercera, caballero. Señoras y señores, Belauzarán Tacone. 3-6, 7-5, 6-2. En una hora, 45 minutos, derrotaron a Zurita Miranda. Tremendo partido, tremenda estrategia de juego. Puntos larguísimos. Hemos llegado al récord de puntos de oro, 18. A ver, sumamos 12 y 9, 21. Y 8, 29.
de 29 games que hemos vivido, que hemos disfrutado, 18, 17, 17 fueron puntos de oro. Tremendo. Más parejo, imposible. Estaba para cualquiera. ¿Quién lo ganaba? El que psicológicamente no se caía, el que no se enojaba, el que no se frustraba, el que seguía para adelante, el que apoyaba con convicción que en algún momento iban a revertir la situación o en algún momento alguna pelotita, algún punto de oro caía del lado nuestro y de esa forma podían volver a quebrar. Esos fueron Belauzarán Tacone, por eso lograron el quiebre y de ahí en más pudieron manejar el final del segundo set y obviamente el tercer set con un 6-2 muy rápido, muy sencillo, muy corto para lo que fue el primero y el segundo set. Señoras y señores, damos un minutito más, un minuto más, Golden Point con todos los que nos están mirando y te digo quién es el ganador del lavado de auto, gentileza de Lava Autos, la espuma de Formosa Independencia. Creo que ya está, si no lo pusiste ahora, perdiste, al piste, perdiste. Vamos rápido, Leandro Sosa, le damos un, a ver, unos segunditos más, Golden Point y participás. Rápido, che. Rápido, vamos, vamos, vamos. ¿Nadie? Bueno, largamos el botón loco y el ganador del lavado de auto es Agus Montilla. Agus Montilla, tiene que estar. Tiene que ponernos un hola ahí, porque si no, imposible. ¿Está? Puso recién. Lo puso recién. ¿Está? Acá estoy. Perfecto. Acércate al Complejo San Remo. O, ¿cómo podemos hacer para pasarte directamente? Quédate ahí en línea. No, que venga para acá. Que se acerque, porque si no va a ser complicado. Llamame por teléfono al Complejo San Remo. Pero soy de Córdoba. ¡Ah! Olvídate. Va el sorteo de vuelta. Va el sorteo de vuelta y cuando vengas un día a Mar del Plata, te vas a lavar el auto. Pero vamos a darle la posibilidad a alguien que sea de Mar del Plata. Se lo regalo a Rama Martínez. Pará, ya está, ya está. Se lo regaló a Rama Martínez. Que venga Rama a buscarlo. Está todo perfecto. ¿Eh? Es conocido y el ganador lo donó para el señor Rama Martínez. Listo, hecho, terminado. Señoras y señores, gracias Leandro Sosa, como siempre, un placer. Nos reencontramos la semana que viene, si Dios quiere, con más finales. Un placer. Chau, gente. Hasta luego. Chau.